El general Shepard, antagonista principal de Modern Warfare 2 y sin duda mejor villano de la saga Modern Warfare. Tal fue la magnitud de su genialidad y maquiavelismo que logró provocar la Tercera Guerra Mundial e hizo que los dos más grandes rivales de la saga se unieran para así poder derrotarlo. Hoy, en la nueva y renovada serie del canal de análisis de villanos, vamos a evaluar toda la historia del general Shepard, todas sus acciones, tanto las buenas como las malas. Y así vamos a ver si el despiadado general es un villano realmente o si puede salvarse. El general nació a finales de 1970 y no podemos decir mucho sobre los inicios de su vida, nos falta demasiada información. Pero ya en 2011 encontramos lo primero que sabemos de él, y es que Shepard comandó a 30.000 marines en la misión de capturar a Khaled al-Assad en Medio Oriente. Pero todos mueren en una terrible explosión nuclear causada por Vladimir Makarov bajo las órdenes de Imran Zakaev. Esto fue un duro golpe para el general y para los Estados Unidos, pero los grandes dirigentes de la OTAN prefirieron hacer caso omiso a lo sucedido en Oriente Medio. Entonces Shepard empezó a fraguar un plan, echarle la culpa a Makarov, eliminarlo junto a los ultras rusos y recuperar la imagen de los Estados Unidos como la potencia militar más grande y poderosa del mundo. Hasta aquí me parece que Shepard iba por un buen camino, por el camino del bien. La explosión no tuvo nada que ver con él, o sea, él no tiene la culpa para nada. Y tampoco es su culpa las negligencias de las altas esferas del poder. Es más, Shepard no es más que una víctima hasta este punto. Esos malditos burócratas de la OTAN no sintieron nada por la pérdida de esos 30.000 hombres. En cambio, Shepard, el hombre a cargo, claramente sí sufrió bastante. Y su idea de devolverle la gloria y honor a su país, no sé ustedes, pero a mí me parece bastante bien. La cosa es que de aquí en adelante se va a torcer un poco este ideal. Para poder llevar a cabo su plan, Shepard necesitaba encontrar a Makarov y eliminarlo. Por eso formó la Fuerza Operativa 141, la cual participó en la Operación Kingfish alrededor de 2013. Lamentablemente, la operación salió bastante mal, con miembros del equipo muertos y un capitán herido de gravedad, además de otro capturado por las fuerzas rusas. Creo yo que para este punto Shepard ya estaba alcanzando la desesperación. Ninguno de sus planes de cazar a Makarov estaba funcionando, y es aquí donde el general perdió los estribos y el sentido de la moral, y empezó a tomar decisiones cuestionables, cuanto menos. Para poder encontrar a Makarov, Shepard necesitaba el apoyo y soporte del gobierno y del ejército ruso, por lo que decide iniciar una guerra de manera encubierta para demostrarles su poder y su utilidad. Para esto, Shepard utilizó al mismo Makarov, entregándole el perfecto chivo expiatorio. El general tomó a un Ranger destacado, Joseph Allen, bajo el mando de la CIA, para espiar al terrorista, introduciéndolo en su círculo de confianza. Pero para ese momento, Makarov ya sabía sobre el informante. El mismo Shepard ya se lo había avisado, y por eso Allen terminó asesinado por Makarov. Aún desconozco el porqué del actuar del general Shepard. ¿Por qué no podía darle la orden de acabar con Makarov en ese atentado al pobre Allen? Lo único que puedo inferir es que Shepard verdaderamente veía la guerra como el único escenario que posibilitara a los Estados Unidos erguirse nuevamente como el perro dominante del barrio. Así que creo que su problema no era personal con Makarov, si lo pensamos bien. Entonces el ejército ruso invadió los Estados Unidos. La fiereza del ataque fue inesperada por parte de los Estados Unidos, incluso por parte del mismo Shepard, y aún así el general trataba de eliminar a su fuerza operativa para evitar que lo descubrieran, lo que le hizo a Allen y todo lo demás que había hecho para formar esta guerra. Y así la guerra había comenzado. El ataque ruso fue tan brutal que los estadounidenses empezaron a perder la batalla desde el primer momento. Cada una de las batallas, cada una de las ciudades y de los estados fue devastado hasta por fin terminar encerrando a los Rangers en Washington. Y ya cuando tenían la batalla perdida, tuvieron la suerte de que el capitán Price pudo solucionar la guerra desde el otro lado del mundo. Y entonces, Shepard, que por carambola obtuvo carta blanca, decidió utilizarla para acabar con Makarov. Entonces el general dividió a la fuerza operativa para así conseguir cazar a Makarov. Y si bien no lo lograron,
La Fuerza consiguió toda la información del ultranacionalista, entonces a Shepard solo le quedaba un cabo suelto. La mejor de sus creaciones, Price, Soap, Ghost, Roach y todos los demás debían ser eliminados para que no quedara nadie que pudiera dudar del gran salvador de los Estados Unidos. Y esto lo llevó a cometer actos atroces, una auténtica purga. Aquí sin duda Shepard ya había perdido la cabeza, o al menos todos sus escrúpulos, y todo para un objetivo personal. ¿Saben los millones de personas que murieron por su locura? Son incontables la cantidad de hogares, de vidas destruidas por la ambición de un hombre, que sí, fue lastimado en el pasado, y sí, el mundo no hizo nada para ayudarlo, pero Shepard no tenía por qué hacer lo que hizo. La gran diferencia entre este villano y los demás que hemos visto hasta ahora es que Shepard le mintió al mundo, ocultó sus intenciones con una máscara de falso heroísmo y patriotismo, mientras que los demás villanos se reconocían como lo que eran, unos amenazaban la ONU, otros hacían atentados, hacían todo, mientras que este tipo es un falso, y esos son los peores. Es verdad que hizo cosas buenas, hasta Modern Warfare 2 había hecho cosas muy buenas, él no era más que una víctima. En Modern Warfare 2 seguía haciendo las cosas bien, como sitiar ciudades afganas para liberarlas del Opfor, o ayudar a los rusos y a Price a terminar con Sakaev en esas operaciones conjuntas, o sea, hizo cosas muy buenas el general, pero lo malo que hizo, prácticamente sin razones, prácticamente sin justificaciones reales, sin nada que valiera la pena. O sea, sí amigos, el general Shepard es un villano, incluso peor que aquellos a los que se enfrentó. Pero ahora amigos, esa fue mi opinión, quiero conocer la suya. ¿Fue el general Shepard un villano o no? Espero leerlos en los comentarios, además de que le den un buen like al video, se suscriban y lo compartan. Y ya, sin más que decir, muchísimas gracias por verme y nos vemos la próxima. Adiós.